creo. Sí, o sea, la verdad que en los penales tuve mucha suerte, pero la verdad que bueno, el equipo
equipo hizo un buen trabajo, lo demostramos dentro de la cancha. Por suerte pude atrapar unas cuantas pelotas, o sea que salió en el partido y la verdad que salimos favorecidos. ¿Te acordás de alguna más difícil que tuviste en el partido? Y, o sea, la que desbordó el delantero el número 9, tiró el centro de atrás, la tapé con el pie y después reaccioné y la tapé en un palo abajo. ¿Cómo te sentiste vos? Y la verdad, o sea, falta todavía. Sé que me falta porque hace poco que estamos entrenando, vengo arrancando hace mucho tiempo que estuve parado, pero la verdad que me siento bien. Para la gente de Galo, que bueno, ya tenés tres partidos que tenemos recién el primero, ¿de dónde venís vos, Mateo? Acá, yo de la ciudad de Villa Madrugada. ¿Y dónde jugabas antes? En Coronel Aguirre. ¿El Aguirre? ¿Cuánto tiempo tuviste en Aguirre? Y en Aguirre tuve el año pasado, lo que pasa es que tuve una lesión en la rodilla que me trajo mucho tiempo, o sea, de recuperación, y ahora, gracias a Luisito, cosa que me convocó, estoy tratando de empezar nuevamente. Para como Gabriel tiene muy buenos arqueros, por lo que estaba viendo. También está Peña, creo que también está Gastón. Claro, sí, la verdad que tenemos un buen plantel, entendemos, así que cualquiera el que se demuestre mejor en la semana, el que va a atajar, es como yo siempre le digo, o sea, nosotros estamos para sumar. ¿Cuánto tiempo tenemos, Matías? 21. Tener un poco de experiencia, lo que yo, claro, para hablar con los chicos, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, o sea, estamos, o sea, haciendo un buen equipo, un buen plantel, son muchos jugadores jóvenes, que la verdad, o sea, que le falta experiencia, pero que a la vez, o sea, nosotros le estamos dando el apoyo necesario que ellos necesitan para afianzarse en lo que es el partido. Este punto que te dieron extra en los penales, ha sido como París un poco contento, ¿no? Porque siempre hicieron ganar el partido. Claro, sí, no, o sea, en síntesis, o sea, tuvimos mucha más ventaja, lo que pasa es que hay en cierto contragolpe, por ahí en varias jugadas, o sea, no, como que nos quedamos, no sé si a lo mejor el cansancio de la pretemporada o del roce que tenemos continuamente, pero la verdad que sí, que tuvimos acorde a lo que es partido. ¿Están para ascender entonces? Sí, la verdad que sí, o sea, vamos a tratar de hacer lo mejor posible como para ascender y ya y tratar de llegar a Galvez lo más alto posible. Matías, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Matías. Chao.